El error es, hermanos, que cuando yo comienzo a moldearme al carácter de la gente, cuando yo comienzo a entrar y a transitar por ese camino ancho, me desenfoco del propósito que Dios tiene para mí en este lugar. Porque el propósito del Señor para usted y para mí, hermanos, no es solo venir a ganar los verdes. No, no, no. Hay un propósito más. El propósito del Señor nos dice que en Mateo 5:13, hermanos, en esta mañana vamos a ir sacando un capítulo o un versículo de todo el Sermón del Monte. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué es usted y yo, amados? Somos la sal de la tierra, amados. Y sigue diciendo: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, si nosotros como cristianos no nos esforzamos a darles el sabor a este mundo que se encuentra tan insípido, tan lleno y falta de amor, hermanos, díganme, ¿quién le dará ese sabor a este mundo? Si usted y yo somos la sal. Si usted y yo perdemos ese sabor, amados, ¿quién le dará el sabor a esta humanidad? El Señor nos ha dejado un compromiso muy grande, y es que usted y yo hagamos la diferencia en este mundo. Estamos llamados, amados, para darle sabor a este mundo. Yo sé que duele, amados. Yo sé que es difícil. Lastima, amados, las críticas que le hacen a uno, lastima enormemente. Las burlas lastiman, pero es ahí, amados, en esos momentos difíciles, en esos momentos de la crítica, es ahí donde usted le tiene que pedir al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Y hacer como dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. ¿Olvidando qué? Olvidando las críticas, las malas miradas. ¿Para qué? Para seguir amando y dando y mostrando ese camino que la gente necesita ver, amados. Usted y yo, hermanos, estamos llamados para darle sabor a mi vecino que aún no conoce de Cristo. Si usted y yo perdemos ese sabor, ¿quién le va a dar sabor a mi vecino? Si usted y yo perdemos ese sabor, ¿quién le va a dar el sabor al esposo o a la esposa, al hijo o a la hija que no conocen de Cristo? Usted y yo, amados, usted y yo estamos llamados para dar ese sabor. Pero muchas veces nos desenfocamos, amados. Muchas veces nos desenfocamos en eso. Estamos llamados para darle sabor a este mundo, al vecino, cuando yo me subo al bus, hermanos. Cada día, amados, necesitamos sazonar a este mundo con el mejor sazón, y ese mejor sazón es el Señor Jesucristo, su amor y su gracia de Dios. Mateo 5:14 también dice y nos enseña que usted y yo somos la luz de este mundo. No escondamos esa luz, amados, que Dios ha puesto en nosotros. Si vivimos para Cristo, brillemos para Él. Recuerde que el propósito, hermanos, que usted y yo tenemos como cristianos y que profesamos ser cristianos, es y alumbrar esa luz a aquellos que no conocen del Señor. Porque cuando usted y yo ocultamos la luz de Cristo, hermanos, estamos callando cuando deberíamos de decir la verdad. Cuando usted y yo ocultamos la luz de Cristo, estamos siguiendo la maldad de este mundo. Cuando usted y yo ocultamos la luz de Cristo, estamos dejando que el pecado apague la nuestra. Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Tenemos que ser un faro de la verdad en este mundo. No escondamos la luz de Jesús, amados. No la escondamos. Jesucristo nos exhorta en esta mañana y nos dice:
entra en la puerta estrecha. Esfuérzate a estar en ese camino. Esforcémonos a permanecer en ese camino, hermanos, alumbrando a aquellos que no conocen el amor de Cristo. Y número dos, amados, es más fácil yo trabajar con mi conducta que yo trabajar con la fuente de esa conducta, que es mi corazón. Mateo, el Señor, los fariseos, ¿verdad?, eran especialistas en eso. Y Jesús en Mateo 23, 26 le dice: fariseo ciego. Mire cómo los trataba Jesús. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ahí el Señor está hablando al corazón. Jesús, hermanos, condenó a los fariseos, a los líderes religiosos de aquellos tiempos, porque aparentaban ser honrados y santos por fuera, pero por dentro estaban como aquellos sepulcros, ¿verdad? Les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Hermanos, yo sé que la palabra a veces es dura, ¿verdad? Pero edifica. A mí me edifica la palabra. Yo no sé si a usted le edifica, pero a mí me edifica. Jesús en esta mañana y en este pasaje nos está diciendo: hijo, limpia primero lo que está dentro de ti, limpia tu corazón, pues es la tarea, hermanos, de todo hombre y de toda mujer que ha creído en Jesucristo. Recordemos, hermanos, que Dios escudriña lo interior. Dios ve hasta lo más profundo, Dios ve hasta el pecado más pequeño, más mínimo. Dios lo ve, amados. Él está en todo tiempo poniendo su mirada en nosotros. Por eso es que muchas veces se me es más fácil transitar por ese camino ancho, porque se me es más fácil yo cambiar mi conducta que yo cambiar la fuente de esa conducta, que es mi corazón. Por ejemplo, vemos aquí que Mateo 5, 27 y 28 nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús, amado, nos está enseñando que existe un adulterio cometido en el corazón. Es decir, pensamientos y deseos que nunca llegarán al acto del adulterio y de la fornicación. ¿Cómo yo aplicaría esto a mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo aquí en esta mañana? Como varón, amados, es como que si yo le dijera a mi esposa: sabes, mi amor, yo nunca te he sido infiel, yo nunca me he acostado con otra mujer, pero en mi pensamiento yo muchas veces he fantaseado con otra mujer. ¿Qué me contestaría mi esposa? Es difícil. Es difícil, amados. Por eso es que muchas veces se nos es más fácil entrar por esa puerta ancha que yo entrar por una puerta angosta, para que el cambio sea adentro, amados. Claro que la conducta es muy importante, pero una conducta, amados, que no venga de un corazón que no ame a Jesús y que no atesore las palabras de Jesús, es un corazón legalista. Es un corazón que solo aparenta lo de afuera, pero lo de adentro, amados, ¿cómo está nuestro corazón por dentro? Porque muchas veces se nos es más fácil, y yo he escuchado eso en otras iglesias, muchas veces se nos es más fácil decir: no, es que la hermanita que se sienta delante de mí me hizo pecar. Muchas veces se nos es más fácil mandar a cambiar a la hermanita
Claro, ella tiene que cambiar, ¿verdad? No estoy justificando eso. Pero ¿qué hay de nosotros en nuestro corazón? Si Jesús viniera en este momento y me dijera, hey, Mauricio, ¿por qué? No, es que la hermana que me dices. No, tu corazón. ¿Qué hay dentro de tu corazón? O sea, Dios nos está hablando en esta mañana a nuestro corazón, amados. Y número tres, es más fácil yo buscar los pecados de mis hermanos que yo ver los míos. Mateo capítulo 7 del 1 al 5, Jesús comienza diciendo, no juzguéis para que no seas juzgado. Muchas veces, hermanos, hemos distorsionado este juzgar. Aquí el Señor Jesús, hermanos, nos está hablando, no nos está hablando de un juzgar de ignorancia. Como lo dice Romanos 14, dice Romanos 14, es que ellos no sabían y ignoraban ciertas cosas. Pero Jesús, amados, no nos está hablando de esa ignorancia. Hay personas que por años, amados, por años le dicen a los hijos, no hagas esto porque es pecado. Muchas veces en otras doctrinas, yo he estado en otras iglesias donde es pecado celebrar un cumpleaños. Y cuando caemos en eso, hermanos, nuestra conciencia tropieza y es ahí donde uno juzga. Pero cuando Jesús está hablando de esto, hermanos, Él está hablando al corazón. Cuando Jesús dice, hipócrita, ¿a dónde está hablando Jesús? Al corazón. Porque aparentamos una cosa y por dentro somos otra cosa. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué al corazón Jesús le está hablando? Porque, amados, muchas veces juzgamos y señalamos los pecados y las debilidades de mis hermanos, cuando en nosotros todavía hay muchos pecados ocultos. Y es ahí donde Jesús nos dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. Amados, el juzgar a otros cristianos teniendo nosotros pecados y malas conductas en nuestra vida, nos cegará, hermanos, cuando tengamos que dar un juicio justo. La perfección moral saca la paja del ojo de mi hermano con amor, con compasión y con misericordia. Cuando la mujer adúltera fue encontrada, ¿verdad?, en pleno adulterio y fue llevada ante Jesús. En ese momento, amados, existía solamente una sentencia de la cual estaba en el Antiguo Testamento para ese pecado. ¿Y cuál era? La tenían que apedrear. Los fariseos, hermanos, trataban de que Jesús estuviera de desacuerdo con Dios su Padre. Ellos pensaban, hermanos, que ya habían acorralado a Jesús. Pero Jesús jamás, nunca, nunca será acorralado. Porque Él no vino a invalidar la ley. Él vino para cumplirla y para que se haga, hermanos. Parafraseando este capítulo, hermanos, y en conexión con los demás, con el versículo que acabamos de leer, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes la sorprendieron, ustedes tienen que apedrearla. Y les dice Jesús, si es que no tienen una viga en su ojo. En ese momento, ¿qué hicieron los fariseos? Empezaron a salir uno por uno, del más viejo, que tenía más pecados, hasta el más joven. Aquí podemos ver, hermanos, que Jesús, hermanos, Jesús aprobó esa penalidad del adulterio. Por lo tanto, hermanos, los fariseos no tenían nada por qué acusarlo, porque Jesús no estaba contradiciendo la ley.
En ningún momento la estaba contradiciendo. Sin embargo, cuando les dijo solamente aquel que no tuviera pecado podía tirar la piedra, en ese momento Jesús desató la importancia de la compasión y el perdón. Y en esta mañana yo quiero dejarle esta pregunta en su corazón. ¿Cuál sería nuestra reacción cuando el pecado de otros es descubierto? ¿Cuál sería nuestra reacción, amados? ¿Cuál sería esa reacción? Recuerde, amados hermanos, de que solo Jesús es el juez. Solo Jesús está sentado en ese trono. Pero muchas veces queremos ocupar ese lugar y nosotros empezamos a juzgar. Nosotros, amados, estamos llamados a perdonar, a ayudar a mi hermano, a mi hermana, a sacarle esa astilla que trae en su ojo con amor, con compasión, para que mi hermano, para que mi hermana sea restaurada una vez más y encaminarla a los caminos del Señor. Porque la palabra del Señor dice que con la vara con que me diste, esa misma vara usarán contigo. O sea que la próxima vez que queramos acusar y juzgar a mi hermano, pensemos en este capítulo, pensemos en ese versículo. Si yo estuviera en lugar de esa persona, ¿cómo me gustaría a mí que me juzgaran? En conclusión, hermanos, yo sé que algunos estarán preguntando, ay, hermano Mauricio, imposible cumplir eso, imposible. Pero déjeme decirle que no es imposible. Todo es posible. Lucas 13:14 dice: esforzados a entrar por la puerta angosta. Esforzados, hermanos. Sacar fuerzas cuando ya no la hay. ¿Por qué, hermanos? Porque esta puerta no va a permanecer abierta. Esta puerta va a ser cerrada. Entonces el Señor Jesús nos dice en esta mañana: esfuérzate a cumplir estas cosas, esfuérzate a cumplir mi palabra, porque le doy una buena noticia, usted y yo tenemos recursos. Jesús nos dejó recursos en esta tierra, tenemos la palabra bendita del Señor y no solo eso, tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros, camina con nosotros, que nos ayuda, hermanos, cada día, que nos capacita con amor, con paciencia, con dominio propio. Cuando mis pasos caminan para este camino ancho, el Espíritu Santo me dice: hijo, no camines ahí, regresa, porque este es el camino en el cual tiene vida y vida eterna. Necesitamos, hermanos, pedirle, necesitamos tocar, necesitamos buscar. ¿Buscar qué? Buscar la llenura del Espíritu Santo para poder soportar y para poder cumplir el sermón del monte que Jesús nos ha dejado a nosotros. Porque este sermón es para usted y es para mí. El hombre natural, no, hermanos, para el hombre natural no es este sermón. Es para nosotros que conocemos de Cristo. Es para que cumplamos la ley de Cristo. Yo no sé si hay amigos en esta mañana que nos estén visitando. O quizás usted, mi amado hermano, que muchas veces en nuestro caminar queremos tomar atajos en la vida y nos empezamos a desviar de los caminos del Señor. Jesús nos dice en esta mañana: hijo, no importa cuál sea tu experiencia en el pasado, o qué es lo que estás viviendo en el presente, el Señor dice: venid a mí, todos los que estén cansados, trabajados, desesperados, angustiados, que yo les daré ese descanso. Ese descanso solamente Dios lo puede dar, amados. Un descanso donde usted dice:
en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me guardas, Señor. Ese es nuestro Jesús. Ese es el Señor que habita en nosotros. Ese es el Espíritu Santo que pone en nosotros. Ese amor, esa paciencia, esa misericordia hacia mi hermano, hacia mi hermana. Dios nos invita en esta mañana, amigo, a cambiar tu pobreza para recibir una riqueza mayor, una riqueza llena de amor y lleno de la gracia del Señor. Recuerde que Jesús aboga ante el Padre por nosotros cuando cometemos pecados, porque Jesús dice: Padre, yo di mi vida por él. No lo mires a él, mírame a mí. Y cuando Jesús hace eso, nos abraza con amor, nos limpia con su gracia, y nos presenta puros ante su Padre. Yo no sé, amado, si usted está esperando estas palabras que dijo el Señor. Incline su rostro en esta mañana. Incline su rostro en esta mañana y quiero que medite en estas palabras que el Señor nos dice en esta mañana. Yo no sé si usted está esperando estas últimas palabras que el Señor le diga. Bienvenido, hijo. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo sé que muchas veces fallamos. Yo sé que muchas veces ignoramos estos malos caminos. Pero es ahí, amados, donde la